visitar su obra, lo cual nos honra y nos hace muy felices. Nos acompaña esta noche también Francisco Correal, que va a ser encargado de presentar el libro, y la traductora, Nuria, Ana, ¿no? Y sin más, dame toda la palabra a Francisco Correal. Este libro surge seguramente una mañana despertar en la que yo he soñado algo, no sé por qué, un sueño que no sé traducir, que no sé llevarlo a la realidad, como no se puede llevar ningún sueño, y entonces pensé, ¿por qué no escribir sobre la posibilidad de los sueños? Escribí de si un sueño es posible llevarlo a la realidad, o si la realidad es posible llevarla al sueño. Y me puse a trabajar y han ido saliendo poemas y han ido saliendo ilustraciones. Algunas ilustraciones anteceden al poema y otras siguen al poema, ¿no? De manera que no sé muy bien cuándo se produce la imagen y cuándo se produce la palabra. El libro empieza como una estrofa breve: vivir los sueños es vivir la fuga y su materia. Y ya el primer poema dice: es la mejor huella la del sueño. Lo que quisimos se reserva siempre un aire, un suspiro por materia de nácar. La ilusión sobrevive, se quiebra la materia. El corazón se refugia en una nube sin morar ni estribos, pairar sin límites. Soñar es vivir detrás de la muerte. Os sonhos escrevem com a tinta simpática nos corações frios. Mexem-se as palavras como fantasmas nos heróis sinais. São as aves, talvez, então, espero, muita construção de memória. Se hacen líquidos los sueños, exigen sus góndolas y mares, sus remeros, faros y tormentas, la sal del universo. Caminar sobre las aguas colgado de una nube, lo irreal, lo reproducible en la nada. Caminho, à espera não constrói, vou sem meta, mas além de mim sou um recorte espontâneo e translúcido. Afio as tesouras com os padrões da promota. La paz viste sus galas de vacío, los pájaros egipcios muestran su otra cara, se detiene lo escrito. ¿Cómo ponerle título a lo que fue tan solo imaginado? No retornan los sueños, no regresan al olhar. Viven como los montes, recriminando su vida. Existen en breve tiempo, enquanto se acaba. Impotente pesadelo, claro, arquivo transparente, nada. El último poema lo vamos a ver en castellano y en portugués. Llega ella con su bocina de colores para desmembrar la paleta oscura de los sueños. Se esconden los silencios, los ojos se arrastran por el suelo como alpiste para pájaros de doble perfil y alas sin miedo. Se apagan los espejos. La tierra humedece los sentidos, sale sangre de la piel herida, el hombre está en su yo y todo canta, aleluya, aleluya. Ella llega con bocina de cores para desmembrar la paleta escura de los sueños. Esconden sus silencios, los olhos abaixam-se pelo chão,
como ao bispo para que passas com tudo por fim e asas de mim. Apagam-se os espelhos, a terra merece os sentidos, sai sangue da pele ferida, o homem está no seu eu.